primera vez que vi a Leopoldo Torre Nilsson fue una mañana que venía por una inscripción aquí a la universidad. Y al salir por esta puerta, descubrí que sobre esa vereda, que no era igual ahora, que tenía una serie de negocios que le daban mucho más clima a este barrio y mucho más clima a los ambientes que necesitaba la novela de Beatriz Guido, La Caída, vi que caminaban Elsa Daniel y Duilio Marcio, hasta que llegaban a esa puerta, y en esa puerta, al lado de la cámara, estaba Torre Nilsson. Esa fue la primera vez. Después hubo muchas más. Pero quizás para comenzar esta evocación que hoy queremos hacer, necesitaba volver a esto, que era como volver al comienzo de todo. Babsi era un poco pudoroso. Ahora, realmente era un amigo total. En los momentos en que se lograba pasar esa barrera, que yo le hacía bromas, él se ocultaba tras esos anteojos oscuros, que además le hacíamos bromas también con que le permitían dormirse con toda dignidad en los espectáculos aburridos, apenas un ligero movimiento de cabeza cuando uno estaba detrás. Cuando se pasaba esa barrera era un gran, gran amigo, capaz de muchas ternuras y de muchas comprensiones. Le gustaba hablar especialmente de literatura. Y algunos que han dicho que él era reacio a la gente, podrían decirlo porque él en realidad buscaba a la gente que le interesaba. Y al decir que buscaba a la gente que le interesaba, le aplico a la palabra interés el sentido cultural. A él le gustaba la gente a la cual él podía dar algo, y que a él culturalmente le pudieran dar algo. Jamás hemos tenido una relación personal, profesional, ¿no? Nosotros teníamos una relación de afecto y de convivencia. Jamás hablábamos de cine cuando nos encontrábamos. Generalmente nos divertíamos o charlábamos o hablábamos de otras cosas y esquivábamos el cine. Si alguna vez hubo algún diálogo relacionado con la actividad que teníamos los dos, fueron siempre diálogos ocasionales y sin ningún sentido. Él admiraba a su padre y a la obra de su padre, a pesar de que eran muy distintos los dos, ¿no es cierto? Torres Ríos era una persona más sensible ante el hecho cotidiano, ante la ternura que encontraba en las cosas, en la gente, en las personas. Torres Ríos, Torre Nilsson por el contrario no, era un poco más distante, más objetivo. Y él lo atribuía eso a sus dos orígenes, digamos, la madre era de origen nórdico, sueco creo, y el padre era un porteño ante todo. Por eso escribí un libro que se llamaba Entre Sajones y el Arrabal, que era un poco la dicotomía de su personalidad, ¿no es cierto? Comprende, Bates, yo tenía que impedirlo. Era necesario impedirlo. ¿Cómo impedirlo? De cualquier modo. Había que hacer un esfuerzo titánico para conseguirlo. Pues había que hacer ese esfuerzo. Para que su hija no muriese. En Dinamarca se contaba la historia de un campesino que había detenido el tiempo con un prodigioso esfuerzo de la voluntad. Y en la Biblia se lee que Josué detuvo la marcha del sol hasta ganar su batalla contra Jerusalén. Patis, si yo conseguía detener el tiempo, si yo prolongaba indefinidamente ese instante, mi hija no podía morir, puesto que no llegaría nunca el momento señalado para su muerte. Una locura. Una locura. Hace bien pensar eso. Pero ¿qué costaba intentarlo? Detuve el tiempo. A partir de ese momento en mi casa no debía suceder nada.
debía repetirse siempre ese mismo día para que mi hija viviese eternamente ese mismo día. ¿Comprende? El crimen de Oribe yo creo que es el primer gran deslumbramiento que tenemos hacia el 50, la gente que estábamos refugiadas en los cineclubes. Entonces, desgraciadamente, el cine argentino estaba en una especie de merma artística y la aparición de la adaptación de la Nouvelle de Adolfo Bioy Casares, El perjurio en la nieve, que es el título original del crimen de Oribe, realmente nos reveló a un director que no hacía un cine de anécdota compulsiva y era capaz de recrear un mundo de misterio, de fantasía, en fin, un director que ya apuntaba como de estilo propio. Y yo creo que El crimen de Oribe fue un poco eso, la rehabilitación de la inteligencia en el cine argentino. Más allá de sus logros, es una película muy interesante. Es notable como dos personalidades tan iguales y tan distintas como Torres Ríos y Torre Nilsson hayan podido cuajar, pero eso se debe porque Torres Ríos amaba y admiraba profundamente a su hijo. Es una idea poética sin antecedentes en los relatos dramáticos del cine argentino. Y el que Torre Nilsson se atreviera con un tema así rompió los moldes narrativos estratificados en lo que era tradicional en nuestra pantalla. Ya no tiene que preocuparse por mí, Villafañe. ¿Por qué? ¿Piensa dejarse de farsas? No es eso. Quería decirle que lo despisté a Vermeeren. Lo que prueba que los daneses no tienen el mismo olfato que sus perros. ¿Cómo hizo para despistarlo? Nada más fácil. Ya les voy a contar. Lo cierto es que... Y aquí estoy en el teléfono de la estación mientras él viaja rumbo a Córdoba. Una buena jugada, Villafañe. A ver si según su costumbre también le encuentra un antecedente a esto. Figúrese que Vermeeren subió al tren. Entonces yo... Cuando apareció Torre Nilsson, el cine argentino repetía con más frecuencia de la que hubiera sido conveniente los métodos, las formas, los caminos y... En fin, había una repetición, un medio estancamiento. Yo... Se lo manifesté a Chas de Cruz a raíz del estreno del crimen de Oribe, que aparecía un hombre con inquietudes, un hombre que iba a ser muy útil para el cine argentino porque lo iba a cicatear un poco para que no se detuviera, y en ese aspecto creo no haberme equivocado. Éramos directores de lecturas previas, éramos directores de cine club, de ser asistentes a cine clubs. Ambos tuvimos la suerte de tener al mismo tiempo, él su padre, yo Francisco Mujica, mi maestro, el acceso a la práctica del cine. Posiblemente de esa mezcla de ambas cosas surgió una disposición especial para hacer un cine un poco diferente al que se hacía en la época. Yo vengo dirigiendo desde 1950 ya, desde aquel lejano crimen de Oribe hasta esta actual Boquitas Pintadas, creo que deben ser 29 películas. Una carrera larga, como te decía, creo que exige experimentación, búsqueda, intentar una salida, intentar otra,
buscar un cine psicológico, a veces un cine épico. No me gusta quedarme en un lugar. Teníamos muchas conversaciones con bastante tiempo, cosa que casi ningún director hace, porque tiene mucho que ver, hay muchas sugerencias, aunque uno las tire después, no importa. Por eso se rodeaba de gente que a las cuales él realmente les tenía fe. Esa era una de las cosas que hacía Nilsson. Cuando alguno le venía a traer un problema, no sé, Biloni, por ejemplo, venía y le decía, mire, ¿qué me pasa con la nariz? Él le decía, yo sé que usted tiene un problema, pero yo confío en usted. Y el otro se rompía el alma para hacerlo bien porque él le decía, yo confío en usted. Era muy, muy psicólogo y muy, muy hábil para tratar a la gente. Por eso la gente trabajaba con alegría. Yo nunca lo oí gritar a Nilsson. Nunca lo oí gritar en un rodaje. Al primer actor, como al que venía a decir dos frasecitas, él le preguntaba cómo se siente. Yo al principio pensaba, ¿cómo pierde tiempo este hombre, no? Digo que a todo el mundo le pregunta si está cómodo y cómo lo haría usted. Se ponía a hablar bajito, hablaba él, que a veces no lo oía. Cuando estábamos en exteriores, él seguía hablando como si estuviéramos en un salón y yo no lo oía. Pero nunca gritó. Nunca lo vi gritar, nunca lo vi enojado. Y estaría algunas veces, ¿no? Porque haríamos mal las cosas o porque tendría problemas, pero el profundo respeto que tenía por su equipo, que casi siempre trabajaba con la misma gente, con Aníbal Di Salvo, con los mismos electricistas, siempre él le gustaba ver a su alrededor gente que él conociera, ¿no? Es decir, había como un clima de afecto, de familia grande que se juntaba para divertirse. Y la diversión era el trabajo. Que el cine no me gustaba nada, que no me gustaba el mundo de los técnicos, ni el mundo de los actores, ni el mundo del negocio cinematográfico. Yo pensaba que iba a ser un escritor y que este iba a ser un modus vivendi que iba a abandonar en poco tiempo. Él decía que él era más escritor que yo y que yo era más cineasta. Y eso que jamás, jamás miré por el ojo, por ese cuadrado de la cámara cinematográfica. Lo que él ansió, siguiendo el verso de Borges, yo que soñé ser otro. Él ansió ser un escritor y en determinado momento, eso además lo ha dicho en varias ocasiones, en un determinado momento se dio cuenta de que no iba a ser un gran escritor y que había un campo virgen, que era el campo del padre, del cine, que realmente adquiría importancia en la Argentina, y siguió esa ruta. Cuando uno es escritor y director de cine, yo elijo uno de los aspectos y me dedico a él y después no me importa el otro, quizás por afecto, en algún momento leo alguna cosa de que escribe un director de cine, pero en realidad me gusta ver sus películas. No creo en las actividades dobles y la actividad de escritor que tenía Torre Nilsson para mí era una actividad totalmente secundaria. Él buscaba mucho la literatura. Sus conferencias, sus estudios, él decía, él establecía una especie de unidad conceptual que para él venía de Sarmiento, seguía en Martínez Estrada, continuaba en Borges y en Roberto Arlt. Escritores muy contradictorios entre sí, pero que dan la pauta de las inquietudes nacionales que Babsi perseguía a través de la literatura. Bueno, que Diez de Oro fue un mal film y Hombre que no lo sabe fue un buen film. Pero eso no tiene nada que ver, uno era un buen director y el otro, bueno, prefiero abstenerme de adjetivos, ¿no? Quiso hacer el túnel conmigo, hubo dificultades de producción. Tenía interés en cuentos de Borges. No, no se me interesa, el film era flojo. No, además yo les dije a los dos, a René Mujica y al señor Dornizo, les dije, sobre todo no respeten el texto. Piensen que el texto es simplemente un punto de partida, un estímulo para lo que ustedes van a hacer. No, modifiquen todo lo que sea, lo que ustedes crean esté necesario. Lo importante no es que el texto se parezca al libro, sino que el texto sea bueno en sí. Lo que yo he escrito no importa, proceden con toda libertad. Los dos proceden con libertad, pero uno, bueno, con una afortunada libertad, y el otro, bueno,
una nefasta libertad, digamos. El cine de Torre Nilsson era literatura pura. Ninguna de sus películas, absolutamente ninguna, podría no haberse escrito, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ellas podría haber sido novela o cuento. El caso típico es el hecho de su propio matrimonio con la literatura, porque Beatriz es la literatura y Babsi estaba casado con la literatura. Él toma de la literatura de Beatriz ciertos temas, ciertos climas, ciertos enigmas, ciertos síntomas de la decadencia de determinados estratos y simultáneamente sigue la carrera literaria de Beatriz, que yo creo que después de La Casa del Ángel va adquiriendo una especie de visualización influida por el cine. Es decir, la influencia es recíproca. Los conocí en los primeros años de su relación, inclusive la primera película de esta casa, de Aries, El Jefe, tuvo su origen en una comida en casa de Beatriz y de Babsi. Ahí me vinculé yo con David Viñas, ahí se empezó a hablar del cuento del jefe, y Babsi y Beatriz, amigos de ambos, auspiciaban entusiastas la posibilidad de nuestra colaboración, ¿verdad? Luego, toda la literatura de Beatriz, volcada hacia el cine de Torre Nilsson, es la mejor muestra de que pocos casos deben darse, por lo menos en el cine argentino, de una simbiosis tan total entre director y autor. Como traductor de mi obra, yo ahí desaparezco, porque yo, por sobre todas las cosas, creo que el cine es un arte tanto más importante que la literatura. Entonces, cuando ha tomado una novela mía, yo me entrego y cierro los ojos cuando él, los capítulos desaparecen y cuando él transforma el idioma literario en idioma cinematográfico. Toda su relación de él con Beatriz era una cosa tan, tan vital, ¿no? Y tan pendiente el uno del otro y tan llena de amor y tan, tan codificada, ¿no? Tan junada, como diríamos los porteños, ¿no? En donde uno sabía perfectamente cuándo el otro empezaba a mentir y al revés. Era que eran una pareja que se amaba profundamente y que podían compartir el trabajo juntos, discutiendo, hablando, compartiéndolo con otras personas. Y eso fueron años y años. Por eso creo que crecieron tanto los dos, porque creo que se necesitaron mucho y se apoyaron mucho mutuamente. Yo creo que la asociación de Nilsson con Beatriz Guido, primero que nada fue positiva, aunque parezca una obviedad lo que voy a decir, porque era marido y mujer. Entonces era una unión artística que nació primero a partir de una unión afectiva totalmente. Entonces ahí se puede empezar ya a creer en los resultados. Y supongo que ellos le pueden haber dado especial preponderancia a los resultados de esa unión, sobre todo por la cantidad de premios y de resonancia internacional que tuvo el cine de Nilsson con Beatriz Guido, La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, La Caída. ¿Cómo la quería Leopoldo? Yo nunca he visto tan claramente, parecía que podías tocar el amor cuando ellos dos se miraban, o aunque no se miraran. Beatriz estaba por allá escribiendo, Leopoldo trabajando, pero vos sentías que había una cosa casi palpable que los unía. Indudablemente no hay hombres grandes sin mujeres grandes a la par. Esa ternura que este hombre me dio a mí como mujer, la recibía de su mujer también, de Beatriz. Yo diría que no hay hombres que se realicen si no tienen al lado una mujer que lo ame, y que era más importante el amor y la devoción que tenía Beatriz Guido por Torre Nilsson que el talento de uno y otro. Yo creo que se ayudaron mucho. Creo que es el extraño caso de la comunión, ¿no? El extraño caso de la comunión en el cual un matrimonio integrado por dos personas se convierte en una sola. Torre Nilsson y Beatriz eran la misma persona y siguen siéndolo. Por eso a veces a mí me cuesta creer que uno de ellos no esté, ¿no? Comunicarme con Beatriz es exactamente lo mismo que hablar con Babsi, por ejemplo, ¿no? Creo que la única manera de que la vida, la única forma que la muerte tiene de asesinar a una pareja así
es destruyendo los dos. Mientras no destruye los dos, fracasa su cometido de asesinato, ¿no? En las reuniones de la casa de Beatriz de Bapsi se encontraba la gente más diversa. Todos reunidos a veces alrededor de las carbonadas que preparaba Marieta, una vieja criada paraguaya que era una especie de institución y que, fiel a sus principios, al desaparecer Bapsi, también desapareció de la casa porque dijo que no toleraba una casa donde no hubiera un hombre. Esto lo cuenta Beatriz con mucha ternura y con mucha simpatía. La Casa del Ángel significa para mí la posibilidad de meter todos los temas que andaban revoloteando alrededor de mí, es decir, mis preocupaciones formales, mis preocupaciones psicologistas y mis preocupaciones sociales, que creo que son los tres temas que apuntan en la Casa del Ángel, es decir, el estudio de una sociedad argentina, una crítica al liberalismo, una crítica al puritanismo y un retrato de la adolescencia. ¿A qué no lo besas? ¿A qué no te atreves a besarlo? ¿A dónde vas? Era de visionario, era de loco, como el hombre que en el año 53 hace La Casa del Ángel, que yo volví a ver los otros días por televisión, y ves una película que está moderna hoy, ¿no? Que es demasiado todavía moderna, y que en el año 50 y tantos, con un público casi en contra o indiferente, porque ese no era el cine que el público acostumbrado a ir a ver películas argentinas, no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cine, esa manera de contar una historia. Una de las películas que más me gustan, quizá un poco lenta, pero en esa lentitud estaba eso que él decía y hacía, probaba. Bueno, La Casa del Ángel conmociona realmente el ambiente. Hay una audacia temática y hay un cuidado, un rigor formal que colocaba al cine argentino decididamente en un plano internacional. La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, son las dos películas que yo, cuando alguien me dice, por ejemplo, ¿qué recordás de Torre Nilsson? Son las dos películas que yo más recuerdo. No es de las películas de Bapsi la que más me gusta, está entre las que me gustan. Me gusta más La Mano en la Trampa, creo que es la más acabada de esta magnífica dupla. Tiros al mismo tiempo. Bajé las escaleras como un fantasma, casi volando. La escena del duelo en La Casa del Ángel es una escena de gran belleza plástica, no tiene demasiada gravitación en la película. En la película tiene gravitación el problema del diputado y el problema de la chica censurada, aferrada a una retracción sexual impuesta por las costumbres que iban transformándose. Calles y casas como estas
Existen a lo largo de la obra de Leopoldo Torre Nilsson casas en La Caída, en Fin de Fiesta, en la Casa del Ángel, en Graciela, y esta que perteneció a Mariano Braseras, en Fin de Fiesta. Por esta puerta salía el coche hacia el Corso, en él iban los nietos de Braseras. Las casas son un mundo muy particular para Torre Nilsson y para Beatriz Guido, casas que a veces me recuerdan las de otro director, la de Luis Aslaski, casas también que me recuerdan las de ellos, la casa de Santa Fe, la casa de Avenida Quintana, la casa de Avenida Alvear, la casa de Vicente López. Es decir, mundos, mundos cerrados, mundos opresivos, mundos con clima, mundos con pasión. Eso es quizás una de las cosas que dejan ese primer ciclo de obras de Leopoldo Torre Nilsson. Esta será tu casa. Te pondré criados y nunca te faltará nada. Yo vendré a verte siempre. Prácticamente vivo en Buenos Aires. Vamos, vamos. Todo ha sido un mal sueño. Olvidarás. Recién me divierto cuando comienzo a filmar. Le gustaba mucho hacer bromas a la gente. A mí, por ejemplo, el primer día de filmación de Un Guapo del 900, que fue la primera película que yo hice con él, me atreví a decirle, yo tenía que entrar a abrir una puerta y estaba dentro de la habitación Elida Gay Palmer y Duilio Marcio, que yo los venía persiguiendo. Entonces dije, señor, ¿puedo mirarla a Elida y mirarlo a Duilio y después entrar? Y él me dijo, sí, siempre que no se parezca a Groucho Marx. Oíste, Groucho Marx así con los ojos, fue camina. Entonces yo, que no le tenía mucha confianza, no sabía si era un chiste, si realmente yo haciendo aquello, como tenía bigote además, iba a parecerme a Groucho Marx. Y él le gustaba desconcertarme y decirme muy serio cosas que eran bromas. Las bromas que hacía Babs, y las bromas que era capaz de hacer desde una habitación a la otra, a un compañero que era un, digamos, es un periodista conocido y queridísimo, lo llamaba por teléfono cambiándole la voz y le decía, lo espero en el lobby del hotel porque vamos a ir a un club gay que se llama El Pelícano, esto en San Sebastián. Entonces, del otro lado, una voz que se quería notar totalmente con la situación, pero que estaba pudoroso, le decía, ah, sí, sí, dice, además le paso la lista de la gente que va a ir, bueno, está Torre Nilsson, está fulano. Entonces, este periodista argentino nuestro decía, pero Torre Nilsson, pero no puede ser, pero si está con Beatriz, por supuesto que la broma Nilsson se le hacía en español y cambiando la voz, pero si está con Beatriz, es un padre de familia, si tiene hijos. Entonces Babsi le comentaba del otro lado, pues usted no se preocupe, la trae a Beatriz de tapaderas. Toda esta broma seguía, se encontraba en el lobby del hotel, el periodista argentino y Babsi, bueno, finalmente Babsi le decía, todo esto es una mentira, te lo hice a vos. Él se divertía mucho con Marieta. Marieta era una criada paraguayo, un personaje típico de la casa de Torre Nilsson, y él la incitaba un poco a hacer cosas. Marieta decía que no, que sí, que estaba o que no estaba, y le decía a Beatriz, ahí vino ese que no me gusta. Y entonces le servía café, por ejemplo, en tazas rotas. Tenía de Torre Nilsson una colección de tazas de porcelana,
porcelanas estupendas de época. Entonces Marieta, cuando no le gustaba un personaje, le servían las tazas sin asa para que se quemara los dedos. Eso le divertía mucho a Torrenilson. Tenía muy buen sentido del humor, no en vano, en ese sentido era el humor anglosajón. Ahora, él se reía mucho de los intelectuales, como me río yo también. Intelectual no es quien pretende serlo o quien quiere serlo, sino quien lo es realmente. Y la mayoría de los intelectuales no se dan cuenta hasta qué punto lo son. Nilsson se reía de los intelectuales, hacía bien, sí. Sobre todo de los críticos intelectualosos, como te decía antes, que tenían necesidad de superar con la frase a la película de Nilsson. Lo vivían como una revancha. Si este hombre se atreve con estas imágenes, yo no puedo decir lo que digo siempre de cualquier película. Detrás de esa figura había un irónico, un humorista, un intelectual, que era lo que todos ven. Y había un reo lunfardo detrás de Torrenilson, que era un poco Polo, su padre. Yo había sido operador cuando Babsi, que así lo llamábamos, era asistente de su padre. Bueno, él siempre decía que su vida estaba entre Sajones y el Arrabal. Su madre era inglesa, su madre era un ser maravilloso, era bilingüe, él además hablaba el inglés como el español. Entonces y su padre era un hombre que apenas terminó sexto grado, le dijo, vos no pisás más una escuela, ante la gran desesperación de su madre, que era una gran educadora. Vos te venís conmigo al ser, y yo te voy a hacer un hombre de la calle. Hijo. Mi viejita querida. Ya no me esperaba para este año. Ya me estaban saliendo callos en los ojos de tanto mirar para el frente. Volvamos para allá. No me gusta esto. Estoy por hacer una macana, ¿sabe? Necesito hablar antes con usted. ¿Qué pasa, hijo? Lo maté yo, ¿sabe? El guapo del 900 fue el conocimiento de Nilsson y el conocimiento de mis posibilidades como actor, que yo ni nadie creía. Es decir, la única persona que me tuvo fe en ese momento fue Leopoldo. Después el trabajo gustó, tuve premios de la crítica, al público le gustó mucho la película, pero yo no puedo nunca olvidarme, no puedo dejar de olvidarme, ni quiero dejar de olvidarme, que gente muy importante como don Armando Discepolo, que me lo encontré de casualidad. Armando Discepolo había dirigido la obra con Petrone en teatro y la creación de Petrone. Y de pronto que en cine, y era seguramente un trabajo extraordinario. Entonces yo tomo el tren para ir a filmar, el segundo o tercer día de filmación iba con bigote también porque me lo había dejado para la película, pero claro, yo era muy jovencito y con carita que no tenía nada que ver con el guapo. Y entonces Discepolo me dijo, ¿a dónde va? Le dije, voy a filmar. Yo no le quería decir qué iba a filmar. ¿Qué va a ser? Una película con Nilsson. ¿Cómo se llama? Un guapo 900. ¿De qué papel hace? Ecuménico López. Me miró, miró la ventanilla y no me habló más en todo el viaje. Quiero que sepa lo que va a ocurrir. Mañana, ahora mismo mejor, me voy a presentar a la policía para darme preso. Aquí estoy. Yo he matado al doctor Ordóñez. Hagan de mí lo que quieran. ¿Estás loco? Debía estar loco, vieja. Si sabré yo lo que tengo que hacer. Eso que decís es una locura, ¿me entendés? Tengo que hacerlo. La justicia tiene castigada a tanta gente inocente. ¿Qué puede importarle que vos andes libre? Pero es que yo he matado, vieja. No quiero una libertad que me esté quemando los pies donde quiera que ande. Esas son pamplinas. ¿Pamplina? Usted no me comprende. ¿No ves que me achica la vida? Encerrado, aunque fuera para siempre. No hay hombre que se me iguale en coraje, en lealtad, en honradez. Detrás de la reja hasta la osamenta de Ordóñez se levantaría para darme la mano. Pero me moriría yo sin dártela. Me iría de este mundo pensando que en algún pecho de mujer has hallado esas cosas que te apartan de mí, como de vaca bichada. No lo harás, ¿verdad? A ver, che. Vení para acá. Tenés un montón de pelo blanco escondido. Parece un pedazo de piola. Mirá, tenés nomás la cicatriz. Y bien grande.
Cuando eras muy mocoso, tu padre, que se había subido al techo del rancho para arreglarlo porque tenía unas goteras grandotas, dejó caer una teja que fue a herirte en la cabeza. La sangre te salía chorro. Te puse un trapo de agua con sal y a duras penas conseguí que dejara de sangrar la herida. Cuando tu padre bajó, lo desafié a pelear. Como no me hizo caso y se reía, le tajé la cara con la misma teja con que te había herido. Desde ese día me tuvo como miedo, ¿sabes? ¿Me oís, ecuménico? Sí, mamá, lo oigo. Me parece otra. Yo misma me parezco otra. Y vos me pareces otro también. Como un caballo brioso, pero cansado. Te miro las crines y las orejas y el pescuezo y el hocico. Y me parece que es la primera vez que te veo. Necesito haberte parado para reconocerte. Mirarte la estampa para saber que sos mi hijo. Que a pedazos sos como de otra leche. Esa noche, Leopoldo había puesto la cámara allí. La situación marcaba una reunión que daba Alejo Garay. Estaban filmando El Guapo del 900. Alejo Garay, García Burr, Duilio Marcio. Lidia Lamesón, que era Natividad, esperaba bajo estas arcadas a que saliera Ecuménico, el hijo. Y juntos hacían una escena acá. Luego, Leopoldo cambió la posición de la cámara. Se veía la costa y se veía a la madre y al hijo perderse a lo largo, bajo esos árboles. Hicieron dos tomas. En la primera, él la tomaba por el hombro. La segunda, caminaban uno al lado del otro. Cuando se terminó, Beatriz se acercó y dijo, sí, pregunta a Leopoldo algo, dígale que les gusta la segunda. Dígale que les gusta cómo marchan solos los dos al costado del río. Indudablemente, cuando vi la película, me encontré que sí, que Leopoldo había elegido esa toma, aquella en que caminaban los dos juntos. Esa noche estuvimos realmente hasta tarde. Y creo que esta magia de esta ceremonia que es el cine, una filmación, me había atrapado para siempre, viéndolo ahí filmar a Leopoldo. Lo vi varias veces, pero esa noche particularmente. Es decir, esta reconstrucción de época, esta sabiduría que él tenía siempre para saber dónde poner la cámara. ¿Qué pasa? Hay quienes salen de la cárcel por buena conducta. Este es el primer caso de un hombre que entra por buena conducta. Debe con su cine dar en la medida de lo posible el testimonio más auténtico de sí mismo y por lo tanto de su tiempo. Torre Nilsson fue un profeta de la decadencia argentina en el sentido de que la decadencia fue el tema recurrente de muchas de sus películas, sobre todo del primer periodo. Él no mostraba tanto los hechos de esa decadencia, sino las consecuencias que tenía en los personajes que la vivieron. Y por lo general, las historias de esas películas transcurrían en el final del periodo de esplendor que vivieron los protagonistas. Ya no estaban en el cénit, estaban en el ocaso. Ahí los tomaba Torre Nilsson. Yo pienso que esa decadencia empezó a preverla a partir de su unión con Beatriz Guido, que lo acercó a un mundo que él desconocía, nada más que desconocía de imágenes. Entonces pienso que a partir de ahí, de su unión con Beatriz Guido, fue cuando él se acercó sensorialmente, diría yo, a esa decadencia, ¿no?, y a la necesidad de plasmarla. Torre Nilsson fue uno de los primeros, de los pioneros, de hablar de la decadencia de algunas cosas, de alguna clase en este país y en el mundo. Torre Nilsson no profetizó la decadencia
de que estamos viviendo, en primer lugar porque yo no creo en la decadencia de la Argentina. No creo en ese profeta de la decadencia. Yo creo que era profeta de una situación política social. Yo creo que va un poco más allá. Creo que fue un poco más allá de esa clase alta o de esa burguesía que trató de poner en evidencia en sus defectos y en sus virtudes en sus películas. Pero creo que iba un poco más allá, iba en pos del hombre argentino en todo caso. Creo que ese es un mérito que el tiempo va a saber aquilatar cuando pase mucho más que estos, lamentablemente, ya largos 9 años desde su muerte, cuando se estudie desapasionadamente, fríamente toda la obra de él, saldrá a relucir esto que digo, esta especie de generalización que se puede encontrar en sus personajes y en su temática. Al principio a Torre Nilsson decían que era esteticista o que era extranjerizante, pero eso quedó muy pronto disipado. Yo creo que la decadencia de ciertas capas burguesas de la sociedad argentina están reflejadas para el futuro con exactitud en algunas de las películas de Torre Nilsson, La Casa del Ángel, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, por hablar de algunas de su primer ciclo. Además había un libro interesantísimo de Beatriz Guido y un misterio, un clima de misterio fascinante, te diría yo, que no dejaba de estar en toda la película y a mí me atrajo mucho. Además, no era una película previsible. Qué calor hace en este cuarto. Abriremos la ventana y cerraremos las celosías. Vamos a tener una hermosa tormenta de verano. Quizás lo que más uno extraña es los encuentros. Encontrarnos en una filmación, en un estreno, en alguna discusión defendiendo el cine argentino, defendiendo a la gente nueva, que era lo que siempre hacía. Pero quizás donde adquiría más dimensión la figura de Leopoldo era defendiendo su obra, defendiendo la censura, defendiendo la libertad de expresión. Recuerdo que una noche en el cine Astros en La Plata presentaba Fin de Fiesta. Y estábamos sentados en la platea y de pronto comenzaron a silbar, comenzaron a tirar monedas desde la platea alta. Y Leopoldo se paró en medio del cine y los enfrentó, sin ningún temor. Lo que sucedía es que la figura de Braceras,
el personaje que hacía García Burr, estaba muy identificado quizás con la figura de Barceló. Y la vida de la película tomaba una realidad muy grande para aquella gente que no admitía ese análisis, esa crítica, ese fresco social que Leopoldo había hecho. Tuvimos que salir del cine y refugiarnos en la boletería, esperar que la policía sacara a la gente, y en ningún momento Leopoldo dejó de defender con vehemencia esa película. Después pasaron otras situaciones, pero quizás la que más recuerdo es la última, en una reunión en el Instituto de Cine, donde, no admitiendo más, muy poco tiempo antes de su muerte, lo que se decía, lo que se hablaba, se paró y defendió su postura y se fue. Se fue sin poder soportar más aquella situación. Quizás eso es lo que uno extraña. Extraña la figura de Leopoldo defendiendo el cine y defendiendo la tarea del director. Quizá De la Torre se atreva a retarme a duelo, puesto que sabe que yo, por mis convicciones, no me bato. Que no se bate porque es un cobarde. ¡Asesino por allá! Fin de Fiesta de 1960 se abre al análisis de los fundamentos sociales y políticos del resquebrajamiento de la oligarquía porteña. Siempre me olvido. Mañana sin falta. Chao. Aprovechás ahora que me tenés así. No soy el mismo de antes, ¿no? Para mí siempre sos el mismo. Falta que me tutees ahora. Si la Argentina perteneciera a unos pocos, los argentinos seríamos más felices. Siempre quise comprar hasta donde se perdiera mi mirada. Y ahora, mi mirada se pierde muy cerca. Muere. Tenía una fuerza impresionante. Yo lo vi una vez en Mar del Plata, que se paró en la platea. Había una, y seguramente organizado, una cantidad de gente en un costado que empezó a silbar una película de Nilsson. No me acuerdo qué película, creo que era una película que había hecho en Puerto Rico. No estoy seguro. Y él se levantó, con los anteojos, se levantó, miró para la platea, él estaría en la fila 9 o 10, todo el resto del auditorio de Mar del Plata y una zona que silbaba, se cruzó de brazos y miró para allí y con su mirada que no se veía porque tenía los anteojos, pero los rompía los anteojos y todos se callaron la boca. Algunas personas me decían, no, yo creo que mira por la cámara y no ve. Y yo he hecho pruebas con él de moverle un cuadro o hacerle preguntas. Y me decía, no, un poquito el aire más allá, más acá, menos aire sobre la cabeza del personaje. Eso me daba la pauta de que él veía perfectamente a través de la cámara. Sí, así busco el cuadro. Era de una miopía tan lúcida y yo creo que veía más que todos. Él tomaba, se hacía broma con su propia miopía. A veces decía, hoy las mosquitas me están molestando terriblemente. Pero tenía una visión, yo creo, más allá, que
este, su propia dificultad con la miopía. Y decir, bueno, si después de todo Buñuel era sordo, yo puedo ser miope y eso no tiene ninguna importancia. Yo creo que veía en un ángulo mejor por la cámara que lo que podía ver en la vida real. Ese es un terrible y muy oculto drama de Torre Nilsson. Yo lo traté mucho, lo conocí mucho. Una vez en Río de Janeiro nos estábamos bañando. Yo había ido a dar una conferencia en la Universidad Federal sobre él, precisamente, con Beatriz Guido. Y se va a meter al agua y me dice, teneme los anteojos, pero cuando salga del agua, venime a buscar porque me voy a perder, porque no veo sino a 1,50 m. Uy, esos ojos yo. Ya ojos que iban a ser miopes sin anteojos negros. ¿Cómo quedarían anteojos negros arriba de esa cara? Yo no sé si él tenía problemas con la vista. A mí me pareció siempre que espiaba detrás de los anteojos. Me pareció siempre que los usaba para poder mirar sin que uno se diera cuenta de que lo estaba mirando. Ah, no, yo creo que no veía, bueno, no veía bien. Es decir, los libros te decía, bueno, ahora vos entrás y se lo ponía por aquí. No veía. No es que lo hiciera por... La prueba está que una vez se quiso poner cristales de contacto, pero parece que a él no le... Por su tipo de problema, que era muy, muy grande, muy fuerte, no podía... Pero le hacía broma sobre eso, que es lo que querías contar, de que le decía a Beatriz, si yo viera un poquitito más, te largaba, pero que no veo, dice, no puedo porque me caigo. Entonces... Cuando llegaba el momento de actuar, él se asomaba detrás de la cámara, me decía alguna indicación, me tiraba un tono de voz y lo que me transmitía iba mucho más allá de las palabras. Había entre nosotros un acuerdo extrasensorial, podríamos decir. Como él usaba por necesidad esos anteojos negros que pocas veces uno le podía ver la mirada y cuando se la veía descubría una ternura que parecía mentira, ¿no? Que un ser pueda ser tan tierno. Pero yo lo empecé a conocer por los ojos, por los labios. Los ojos los tenía tapados, pero yo como tenía el labio, si lo subía, si lo bajaba, no sé, yo me daba cuenta si estaba enojado, estaba contento, si eso que él había dicho o que le estaba pasando le hacía bien o le hacía mal, por un pequeño movimiento de labios. Ese pequeño objeto en su cara, además de color negro, le producía como una distancia. Uno necesita mucho de la mirada del otro y en el caso de Babsi, casi todos los que estaban del otro lado de los anteojos se perdían la mirada. Yo felizmente tuve el privilegio, la felicidad, la alegría de estar del otro lado de sus lentes negros, no del lado de adentro. Yo jamás, jamás, sin su autorización o sin su pedido, me acerqué a la cámara, que es el instrumento del director. Nunca me acerqué, a no ser que él me pidiera que yo viera una toma, etc. Generaba tiempos emocionales. Es decir, decía, mira, yo te voy a contar, Graciela, yo voy a poner la cámara acá, vos vas a entrar, este personaje está muy desanimado, está muy dolorido, yo quiero que vos por dentro sientas cosas que afloren en tus ojos en el momento de dar cámara. Y entonces se creaba como una especie de magia entre director y actriz. Yo nunca he escuchado gritos, nunca he escuchado nada compulsivo. Nada era violento, todo parecía que se hacía naturalmente y que fluía. Y eso ese clima lo creaba él. Yo considero de que ese encuentro con Torres Nilsson para mí significó mucho. Significó también para el movimiento que yo tengo en este momento en el escenario. Cuando uno filma, filma varias tomas y después se elige alguna, yo creo que él eligió todas las que yo quería que eligiera. Era como de hierro, todo lo que decía lo decía con una seguridad y con una autoridad que daba una confianza enorme. Siempre nos tratamos de usted y él lo usaba para coquetear, seguro. Creo que sabía guiar eso que uno tenía. Si uno proponía tal vez algo más interesante, él podía tirar de hilito, por eso yo digo que yo lo quiero tanto, podía tirar de ese hilo y hacer crecer eso que uno proponía, ¿no? Y un día le dije, filmando en uno de los descansos de Piedra Libre, le dije, mire, Babsi, yo lo pensé tanto antes de decírselo. Yo lo quiero mucho a usted, pero usted me da miedo. Y él me dijo, me parece muy bien.
Con lo cual me dejó fulminada porque seguí exactamente en el mismo rollo. Seguí amándolo y seguí temiéndolo. Martín Fierro la moviola. Hay que estrenar el 4. Hay que llegar. Es mi gran película. Tengo cara de apasionado. Sí, estoy apasionado sobre la moviola. Eso es la moviola donde juntamos los pedazos. Los 1.200 pedazos que hemos estado filmando durante 4 meses en Bahía Blanca, en Buenos Aires, de noche, de día. ¿Se arma bien esa secuencia? ¿Pega? ¿Sí? Habrá que cortar más allá, más acá. Siempre ansiedad. Déjame trabajar. Te tengo que decir lo que estaba pensando. Pensando. A ver si cae alguien. Me encontrarían como a mí me gusta. Más prendido que un bote. Ahora sí terminó. Ahí están todos. Amigos. Que en ese momento son tan abrumadoramente... Ariel Ramírez. Tan abrumadoramente peligroso. Simonetti. Juan Carlos, mi cuñado. Amigos. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sístole, diástole, ¿les gustó? ¿Les gustó? Me gustó, pese a no ser el Martín Fierro que yo tenía en mente. Y tardé un poco en darme cuenta que cada uno de quienes leímos el poema de José Hernández tenemos una particular visión de él. Teníamos que aceptar la que nos daba Torre Nilsson porque no podía conformar a todos.